大家好，欢迎收看首届 CGTN 西班牙语大赛半决赛，我是主持人徐昕。Hola a todos, Luis Martínez. Es un placer estar con ustedes de nuevo en este primer concurso español de CGTN. 经过一轮激烈的角逐，晋级的九名选手已经分别与三位嘉宾导师组成了三个战队。在今天的比赛中，他们将进行团队作战。Bien, ya tenemos con nosotros a nuestros tutores. Primero, el profesor Liu Jian, director del Departamento de Lenguas Extranjeras de la Universidad de Estudios Extranjeros de Beijing. Su equipo está formado por Li Tianjiao, número 4, Liu Jincheng, número 5 y Fu Yi, número 10. También tenemos con nosotros a Marta Ollamandreu, periodista y presentadora de Rayo Televisión Española. Hola Marta, bienvenida. Su equipo está formado por Liu Yuning, número 3, Ji Yuchen, número 1 y Cai Jiaxin, número 12. Y como no, nuestro embajador de Uruguay en China, el señor Fernando Lugris. Su equipo está formado por Wang Xuan, número 13, Yuan Xiaoting, número 2 y Xiang Sizong, número 11. 今天在我们的现场还有一群特殊的来宾，他们就是我们的十八位大众评审。Así es, nuestro jurado está compuesto por representantes de embajadas, centros educativos y medios de comunicación. Bienvenidos, un fuerte aplauso para ellos.在过去的一天时间里，晋级的九名选手在导师的指导下进行了争分夺秒的紧张的排练和准备。下面就让我们来看一下他们准备的精彩花絮。Los tres equipos de concursantes, liderados por sus tutores, se reunieron para preparar las distintas representaciones teatrales. Fue evidente la fuerte colaboración en equipo y eficiencia de cada equipo, ya que contaron con un solo día para desarrollar sus actuaciones. Cada mentor los orientó en los ajustes de su guión, dicción y puesta en escena, y los participantes se mostraron receptivos en sus aprendizajes. Con un aire de mucho positivismo, se enfocaron en realizar su trabajo, manteniendo la calma pero divirtiéndose.Para lograr así una presentación excepcional. 今天的比赛，九名选手将通过短剧表演、动作猜词和挑战 PPT 三个环节进行比拼。前两轮的比赛结束后，积分较高的团队将直接晋级总决赛，而剩余的六名选手将通过第三个环节的比拼来争夺进入总决赛的最后三个席位。Bien, vamos ya con la primera fase de esta semifinal que se llama representación teatral. 本轮大众评审将根据团队合作和选手的舞台表现力为喜欢的团队投票，每位评委只能投一票，一票为三分。Bien, y la obra del primer equipo se llama Novia de Alquiler. Un fuerte aplauso.Hola, dígame mamá. ¿Qué? ¿Ahora estás en Beijing? ¿Por qué siempre me das sorpresas repentinas? Vale, esta noche vamos a cenar con mi novia. Novia, novia, ¿qué novia? Es que yo no tengo la novia. Anita, ¿estás en casa? Por favor...Ven a mi casa, necesito tu ayuda. Ven, ven, ven. Tío, ¿qué pasa? ¿Por qué tanta prisa? Fue una tontería. Hace ¿Qué? Dos días estaba totalmente borracho. Así que cuando mi mamá me llamó, le dije en broma que ya tenía una novia. Y estamos...A punto de casarnos. ¿Te vas a casar? ¡Felicidades! No, no, no. ¿Quién sabe por qué mi mamá está, está tan emocionada que viene aquí para echar mi piba esta noche? ¿Y qué vas a hacer? Eres mi mejor amiga, ¿no? Sí. Entonces, échame una mano. Dímelo. Será muy sencillo, ¿eh? Solo finge ser mi novia de un día. ¿Novia?No me tomes el pelo. No, 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 te digo la verdad. Échame una mano. Me parece una tontería ser la novia tuya. Pero déjame pensar. Con el dinero... Madre mía, eres mi mejor amiga. ¿Cómo puedes chantajearme cuando estoy en apuros? Y Don Dinero es un caballero poderoso. Ah, vale. Así que hagamos un contrato en detalle. Toda la razón del mundo. Toma, apuntes.
Vale. Por fingir ser tu novia, será 100 yuanes y por hora. Y si fuera un día entero, 800 yuanes. 800. Además, tomarse de las manos cuesta 50 yuanes. 50. Un abrazo, 80 yuanes. Y un beso, 100 yuanes. Ojo, solamente en la cara y la frente. No se permite besar en los labios ni otros lugares del cuerpo. Demasiado caro, ¿eh? Si no quieres, me voy. Ah, no, es un contrato hecho. Pero primero necesitamos hacer un ensayo, ¿no? Es que mi mamá es una mujer muy cotilla. A ella siempre tira muchas preguntas. Así que, por ejemplo, ¿a qué te dedicas? Soy bailarina profesional del circo de Ling Ling Prada. Pero, te digo la verdad, es mejor que digas una traductora. ¿Traductora? Sí, porque una traductora... Me parece bien. Más elegante, ¿no? Sí. A continuación, la pregunta será, ¿cómo nos conocimos, etcétera? Ok. Vale. Tan pronto, ¿eh? No te preocupes, soy profesional. Mamá. ¡Ay, ay, hijo mío! ¿Qué tal? ¡Cuánto te echo de menos! ¡Mamá! Si no me equivoco, esta señorita tan guapa es... Sí. Soy Ana, señora. Un placer conocer a usted. ¡Hola, querida Mila! ¡Qué guapa eres! Mi hijo es muy afortunado de haber encontrado a una chica tan refinada como tú. Y más que usted, que está tan bien conservada, que se parece a mi hermanita. Yo estoy un poco vieja, pero gracias. Pepe, no te quedes ahí. Lleva las cosas a la cocina. Sí, mamá. Hoy voy a cocinar el pescado que le gusta más. Le ayudo. No hace falta. Vamos a sentarnos allí. En mi pueblo, yo tengo la mejor receta para el pescado. Y quiero ser franca contigo, Pepe, con sus 30 años, no tenía ninguna prisa de buscar novia. Pero hoy te veo y estoy muy, muy satisfecha, madre mía. ¡Qué alegría! Pepe, ven, siéntate vale, aquí, vale. Siéntate. Ven aquí. 50 yuanes, ¿ah? ¿Qué? Nada. Bueno. Prepárate bien para la primera pregunta. ¿A qué te dedicas? Ok. Oye, cariño mío, ¿cuántos años tienes tú? 25 años. Muy bien, jovencita. ¿Y cuánto tiempo hace que conoces a Pepe? 5 años. ¿5 días? ¿Cómo? Cinco meses. Sí. Bueno, entonces se ha enamorado tanto, ¿no? Sí. Y la pregunta siguiente... ¿Cuántos son en tu familia? 3. Ah, hay otra cosa. ¿A qué te dedicas, mi amor? 3. ¿Cómo? Ah, quería decir que empecé a trabajar como traductora chino-español hace 3 años. Perfecto. Bueno, enséñame un poco de tu trabajo. Claro, el chino ni hao en español es hola y pongyo es amigo y wo爱你 es te amo. ¡Madre mía! ¿Cómo? Me alegra mucho que los dos estén tan enamorados, pero ¿qué significa 80 yuanes? Es que, ya hemos abrazado 80 veces hoy. ¡Oh, Dios mío, qué amor! Y... Ah, quiero acercarme. Claro. Estoy contentísima de veros así, Entonces, hoy he traído un regalo que me dio su abuela cuando me casé con su padre. Y ahora es tuya. Pero cuídalo bien, Es un regalo de hace varias generaciones. Tómalo. Lo guardaré. Mamá, no puedes regalar esto. ¿Por qué no, hijo mío? No seas tan tacaño. Esta pulsera es para mi suegra, tu novia. No digas nada. Y además... He aquí unos regalos para mi nieto. ¿Pero qué pasa? ¡Nieto! Bueno, eso es. Entonces, tómalos y date prisa en tener a mi nieto. Pero mamá, no puedes arriesgar de esto, ¿Por qué no? Que no tengo a la novia. Perdón, dije esa tontería solo para que estuvieras contenta. Hijos míos.
La verdad es que ya lo sabía del comienzo. Tomar las manos 50 yuanes, ¿no? Un abrazo 80 yuanes, ¿no? Y estos regalos son para mi suegra y mi nieto. Pero ahora... Señora, lo Mamá. Siento. Sin embargo, al ver que tienes amigas tan amables como Anita, me siento un poco mejor ahora. Lo siento, mamá. Pero, oye, chica, todavía no tienes novio, ¿no? No, señora. ¡Fantástico! ¿Qué te parece mi hijo? ¡Mamá! ¡Cierra la boca! Ah, Pepe, es buena onda. Sí, claro. Y somos muy buenos amigos. Claro. Eres muy considerado y cuidadoso. Claro. Siempre me atiende muy bien. Sí. No digas tonterías, ¿eh? Soy un hombre fuerte como roble. Claro, debe que cuidarte, ¿no? Así tú también. Siempre vienes a mi casa para cocinar. Eso es. A esto se le llama amor. Con mi experiencia, los dos podrían hacer una pareja perfecta. ¡Que Dios los bendiga! ¡Mamá! Vale, ya nos dejo. ¡Vamos a cocinar! ¿Te acompaño? ¡Claro! Gracias. Recordad al jurado que es el equipo número uno del profesor Lyon. Y ya tenemos preparado al segundo equipo. La obra teatral es El álbum del padre. Adelante. Todos envejecemos. Y así es el caso de mi padre. Es mayor y tiene Alzheimer. Se olvida de las cosas, incluso a veces de mi cara y de mi nombre. Hace unos días hablé con la doctora Tsai y le pregunté si tienes tratamientos nuevos. Ya me dijo, sí que tengo. Pero no sabemos si va a funcionar. Tranquilo, porque quiero probarlo. Buenos días, señor Liu. Hola, doctora Tsai. ¿Qué tal estás? Muy bien. ¿Preparado? Preparado. Muy bien. Tu padre está muy bien. Ahora lo llamo para que venga. Perfecto, gracias. De nada. Señor Liu. ¿Sí? ¿Alguien ha venido a verle? ¿A mí? Sí. Mire, ¿quién es? ¿Quién es? No lo conozco. No tenga miedo. Es una persona muy buena. Se lo presento ahora. ¿Qué haces, Leo? Si te pones así, tu padre estará nervioso. Vale, perdona. Haz lo que te he dicho. Vale. Señor Leo. ¿Sí? A ver, ¿qué ha comido hoy? Empanada. ¡Empanada! ¡Qué rica! ¿Cuántas ha comido? Uno, dos, tres. He comido 10. ¿10? Estaba vigilando. Solamente ha comido 3. ¡Que sí! ¡He comido 10! Vale, venga. Ha comido 10. Eso sí. Doctora, ¿y ahora qué hago? Prepárate rápido. Vale, perfecto. Señor Leo. Mire, ¿dónde estamos? En un hospital. Sí, estamos en la sala de parto. ¿Sala de parto? Sí, felicidades. Mire. ¿Quién es? Es mi hijo. Sí, es su hijo. ¿Es mi hijo, de verdad? Sí. ¿Soy padre? Sí. Qué bueno. Coge. Tómelo en los brazos. Sí, lo tomo. Pero, ¿cómo lo hago? Que mi hijo es muy lindo, ¿verdad? Sí. Llora muy fuerte. Ya, hijo mío, no llores. Sea bueno, bueno hijo. Sí. Mira cómo me obedece. Sí, es verdad. Deja a tu padre que se siente. ¿Qué haces? No le grites a mi hijo. Vale. Es un niño pequeño. Vale. Papá, no te enfades. Siéntese. Gracias, doctora. Es la primera vez que me ha reconocido en estos 10 años. Pero todavía no es hora de celebrarlo. Nos queda mucho trabajo. Vale, voy a preparar. Bien. Señor Liu. Señor Liu. ¿Sí? Mire. ¿Por qué hay tanta gente? Porque es una boda. ¿Una boda? Sí.
¿De quién? Adivine. De su hijo. ¿De mi hijo? Sí. ¡Qué bueno! ¡Qué hijo más listo que tengo! Sí, me acuerdo. Mi hijo fue a la universidad y consiguió muy buen trabajo. Y ahora se ha casado con una chica muy guapa. ¡Qué bueno! ¡Me alegro! Ahora nada me preocupa. Está muy contento, ¿verdad? Sí, sí. Muy feliz, muy feliz. Y ahora es la boda de mi hijo. Tenemos que poner música. Necesitamos algo alegre, que alegra el día. Sí, la tengo. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído. Papá. Pero ¿no crees que esta música es demasiado alegre? ¿Demasiado alegre? Sí, mi hijo tiene razón. Necesitamos algo más solemne. También la tengo. Papá. ¿Pero no crees que esta música es demasiado solemne? ¿Demasiado solemne? Sí, es verdad. Es una boda. Hace falta algo más clásico, más tradicional. Eso. No se preocupen, la tengo aquí. ¿Qué le pasa a tu papá? Le gusta una gran variedad de música, ¿eh? Sí, sí. Porque cuando era pequeño, su sueño era construir un puente entre los países hispanohablantes y China. Porque le gustaba el idioma español. Ah, claro. Qué bonito. Mira, está durmiendo. Vale. Es la hora más importante. Vale, cámbiate. Voy a preparar. Papá. Hijo mío, ¿pero a dónde te has ido? Ya llevo 10 años esperándote. ¿Pero si vengo todos los días, papá? No, mentira. No has venido desde hace 10 años. Vale, tienes razón, no te enfades. ¿Pero tú estás bien? Sí, estoy muy bien. ¿Pero cómo estás tú? ¿Tienes hambre, hijo mío? Ya, tengo algo. La empanada, tu comida favorita. Te la he guardado durante 10 años. Pero puede que esté mala. No. Está deliciosa, ¿verdad? Sabía que te iba a gustar. Papá, mira. No te escucho. Mira. Esta foto. Sí. Acababas de cumplir 4 años. Y probaste por la primera vez la tarta. Te gustaba tanto. Me dijiste, papá, ¿puedo estar de cumple todos los días? Que mi hijo era tonto. No sabía nada. Papá, mira esta. En esta tenías 12 años y fuimos al dentista. Ahí lloraste, gritaste, diciendo que papá me duele, que tire, que pare. Pero ¿sabes qué? A tu padre le dolía más. Hijo mío. Papá, se le ha caído esto. Esta. Sí. Me acuerdo. Esta carta se la escribí a mi hijo hace 2 años. Que mi enfermedad estaba cada vez peor. Que se me olvidaban cada vez más cosas. Yo pensaba, voy a poner todas las cosas sobre mi hijo en esta carta. Que me decía, me puedo olvidar de cualquier cosa. Pero ¿cómo me puedo olvidar de mi propio hijo? Por fin hemos conseguido. Por fin. Papá, vamos a casa. Vamos. ¿Quién eres? Lo siento mucho. No ha funcionado. No te preocupes, doctora. Lo único que me importa es que vi que durante esos milísimas segundos se acuerde de mí. Y eso es todo lo que me importa ahora mismo. Ya soy feliz, no te preocupes. Ya me voy hoy, pero mañana vengo otra vez. ¡Espera!
Señor Liu. Ah, ¿sí? Le presento a un... ¿Amigo? Sí. Usted se apellida Liu. Y él también. ¿También? Y es una persona muy buena. Hola, amigo mío. Eres buena persona, ¿verdad? Mira, toda la gente aquí también son buenas personas. Gracias. ¿Y sabes qué? Te voy a presentar a una persona también muy buena y muy especial. A mi hijo. Recordará nuestro jurado que ha sido el equipo número 2 esta representación del equipo de Marta. Bien, y ahora vamos con la tercera obra que se llama El Código de la Felicidad. Ven. Ven. Antes de divorciarnos, debemos de separar claramente nuestros bienes. ¿Pero por qué tenemos que divorciarnos? ¿Ya te arrepentiste? No debería haberlo hecho. Ya es tarde. ¿Qué hice? No hice nada. Lo que está pensando está mal. Bueno, escúchame, por favor. ¡No quiero escuchar! ¡Ya basta! Hoy sacamos todo el dinero y nos divorciamos. ¡Y ya, va! Confórtate bien en público, ¿eh? No te pongas así como estuvieras robando un banco. ¿Qué? ¿Quién roba el banco? ¿Quién? ¿Quién quiere robar el banco? ¿Son ustedes? No, tenemos dinero. No tenemos dinero. Entonces, ¿para qué viene usted? Venimos aquí para sacar dinero, ¿eh? Sí. Sacar dinero. ¿Para sacar dinero? Sí. Bueno, perdone. Yo soy el guardo del banco. Venga. ¿En qué les puedo ayudar? Mire, divorcio. ¿A divorciarse? Ven, tome un número, pero... ¿A divorciarse? Sí. ¿A divorciarse tendrían que ir a ver un abogado, no? No, escúcheme, amigo. Es que tenemos esa tarjeta y tenemos que sacar todo el dinero de esa tarjeta y lo dividimos bien y nos divorciamos. ¿Entendido? Ah, entendido. Pues menos de 20.000 al cajero, más que 20.000, tiene que pasar por la pendencia número 4, por favor. Sí. No. Espere, amigo. Sí. Es que esta cuenta la abrí hace 10 años. No recuerdo bien cuánto saldo tenemos. Ah, es muy fácil. Puedes chequear el saldo en el cajero. Anda. Tiene razón. Dime la clave. ¿Sabe que la única clave que recuerdo? La contraseña de nuestra Wi-Fi. Hombre. ¿Qué? ¿Qué, señora? Venga. Si no recuerdo bien la clave de esa tarjeta, uh-huh. ¿Qué es lo que puedo hacer? Pues no se preocupe, señora. Tome asiento. Es que estas cosas pasan siempre en el banco y no se preocupe, voy a ayudarles a recordar el código. Pues dime, ¿en su casa quién manda? Yo. No me refiero ahora, sino hace 10 años, cuando se abrió esta cuenta. Me lo hubieras dicho antes. Sí, hace 10 años. ¿Hace 10 años? Ella. Bueno, señor, siéntese. Entonces, seguro, su cumpleaños, señora. Seguro, es siempre así. Imposible. Absolutamente imposible. ¿Cómo es imposible? Porque tiene otra. ¡Tiene un amante! ¿Qué otra? ¿Qué estás diciendo? ¡Claro que sí! ¡Siempre señora, lo sé! ¡Nunca! Por favor, ¿quieres arrepentir? ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Qué horrible eres! Esto no es un asunto bancario, ¿vale? ¿Ustedes no habrán elegido el aniversario de boda hace 10 años? Venga. Sí, señor. Nuestro aniversario es justamente la fecha de su cumpleaños. Lo escogió a propósito. Eres un romántico, señor. Pero qué romántico, güey. Es para ahorrar dinero. Pero ¿no? Qué inteligente. ¿Qué? Ándale. ¿Ahorras para mí para comprar a ella, verdad? No, esa señora. Amor. ¿Qué? Señora. ¿Qué eres? Señora. Ven, siéntese. Entonces, no es su cumpleaños ni el aniversario de boda. Nos queda la tercera opción. ¿Cuánto fue su primera cita? El día en que fuimos al cine. Ah, sí, al cine puede ser. Pero lo único que hacía era mirarte. No recuerdo nada de la película, pero sí había una chica muy linda. ¡Qué viva!
¿Qué hombre es ese? No recuerdo nada de películas, solamente esa chica guapa. Dije una película. Perdón, señora. ¿Por qué demonios, después de 10 años de matrimonio, se quieren divorciar los dos? ¡Ya está clarísimo! ¡Tiene otra! Evita. Bueno, señor, sí, ya confiesa que hay una Evita, entonces su señora tiene la razón, ¿no? Mira, ya Evita. Todo el mundo dice que tiene otra. Evita es el nombre. ¡Maldita sea! Evita. ¿Qué? ¿Evita qué? Venga. Sí, señor. Es honesto usted, ¿no? Me considero bastante honesto. Bueno, también yo lo soy. Okay. Entonces, te voy a hacer una sola pregunta. Dígame. Shakira, ¿es hermosa o no? Sí, es una mujer muy hermosa, todo el mundo lo sabe. ¿Y yo? Usted es hermosísima. Ya le entiendo, amigo. Mira, ya, por favor, basta con todo, Shakira. Hoy vinimos aquí para sacar dinero. Sí, sí. Volvemos al tema y olvidamos todo, Shakira. No, por favor, no hable nada, Shakira. Déjeme explicar. Shakira es una cantante muy famosa de colombiana. Sí. Evita es la película de Argentina. Sí, una colombiana, una argentina. Muy buen hombre, ¿eh? No me diga que hay otra más. ¿Otra? ¿Otra? ¿Quién? ¡Es ella! Pero es mi secreto. ¿Qué tiene que ver contigo? ¿Secreto? ¿Ya tienes secreto con ella, verdad? ¡Me tengo que divorciarme! Bueno, haz lo que quieras. Al cajero. Fíjate en la primera cita. Pruébalo. ¿Cómo va? Incorrecto. Pues, siéntese, señora. Es que usted me tiene muy confundido entre Evita, Shakira y esta mujer secretita. Pues necesito más detalles. Deme más detalles, por favor. Chocolate. Yo ¿qué chocolate? Sé muy claramente, yo tengo clarísima de que hace 5 años siempre estaba mandando cajones de chocolate a esa cierta dirección, a no sé, alguien, cada Navidad, Semana Santa, Año Nuevo, yo sé. Ya lo tengo. Bueno, debe de ser el cumpleaños de este alguien. Díganos, señor, que nos diga cuál es la fecha. ¿Ya? Pero no lo sé. ¿Cómo que no lo sabe, señor? Que ya admitió que tiene otra. No, la verdad que no lo sé. Venga, señor. Mire. No sea tan mentiroso, ¿eh? ¿Le mandaba chocolate a esta mujer, sí o no? Sí. ¿Tiene un secreto con ella, sí o no? Sí. ¿Sí? ¿La quiere, sí o no? Sí, pero... ¡Ya! ¡Basta! No. No, es ya no quiere, no, al final se reveló a ti mismo, amor, todo, ya. Déjame explicarte. No me quiere señora, más, ya no, tiene no otra, sí, escúchelo, que lo escuche, señora. Es mejor que se le diga toda la verdad, ¿no? Sí, dame la oportunidad, por favor. ¡No me toques! Les voy a contar toda la historia. Bueno. Hace 5 años murió un amigo mío, mi mejor amigo, en un accidente. Y así dejó a su esposa y a su hija solamente, que tenía 3 años, solas. Su vida ha sido muy dura desde entonces. Y yo empecé a cuidarlos. Mandaba dinero, comida, chocolate, lo que pudiera. Pero no te puedo decir porque también prometí a la niña. Mi amor. Si realmente esta alguien es la pobrecita niña, ¿por qué no me dijiste antes? No me dejaste. Siempre me callabas con una basta. Y además, tengo promesa con ella. Bueno, señor. Pero la verdad es que... Señor. Te amo. Señor, ya lo entiendo, señor. Señor, ya lo entiendo, por favor. Usted es un buen hombre, muy honesto y sabe cumplir con sus palabras y trata a su mujer con mucha amabilidad. Pero de verdad, de vez en cuando te falta un poco, te falta un poco de confianza. Y debería ser más claro y no tener secreto con su señora, ¿no? Sí, muchas gracias. Sí, y señora. Sí. Veo que su marido es un hombre tan bueno. Claro. Seguro que no encontrará ningún otro mejor. Claro, y... de acuerdo.
Estoy convencido de que los errores que tuvimos con el código será por una, digamos, intención divina. Y es el Dios el que no les deja divorciar. ¿A divorciarse? Nadie quiere divorciarse. Pero, ¿nadie? ¿Quién quiere divorciarse? Pero antes ustedes... Vamos a casa. Vamos. ¿Pero qué pasó? Oh, cariño. ¿Qué pasó? ¿Cuál es la clave de esa tarjeta? Tu cumpleaños. Recordamos que ha sido el equipo número 3, el equipo del señor embajador de Uruguay. Bueno, espectaculares estas actuaciones teatrales. ¿Qué te han parecido, Susín? Muy bien, Luis. Yo creo que nuestro jurado lo va a tener muy, pero que muy complicado. Tienen que recordar que el equipo número 1 es del profesor Leo, el equipo número 2 de Marta y el 3 del señor embajador de Uruguay. Así que empezamos con la votación, por favor. Parece que ya lo tenemos. Bueno, vamos a preguntar a nuestros tutores. Así que, profesor Río, ¿qué le ha parecido la actuación de su equipo? La verdad es que me ha llamado mucha atención, no solamente por su buen nivel de lengua, porque estamos en un concurso de español, ¿no? Y más aún su talento artístico. Gracias a usted, profesor Río. Gracias. Gran trabajo. Felicidades. Marta, ¿crees que los chicos han cumplido los objetivos de esta prueba? Sin duda, yo estoy tremendamente orgullosa del trabajo que han hecho. A mí, desde luego, me han emocionado. Me imagino que al público, al jurado también, porque han sido realmente, realmente buenos en su trabajo, ¿no? Gracias, Marta. Y Fernando, nuestro embajador de Uruguay, qué sensación, ¿no? Cuando vas al cajero y no te acuerdas del número. Terrible, pero en este caso ha ido para bien. ¿Qué le ha parecido la actuación? Creo que fue una gran representación. Yo estoy muy orgulloso del trabajo de los chicos, que como dijeron mis compañeros, lo hicieron en menos de un día y este concurso se trata de eso, así que yo estoy muy contento y quiero destacar que la máxima actriz de mi equipo es una Natalia Oreiro china, realmente va a tener una proyección internacional si se dedica a este género, porque realmente actuó con mucha pasión y con mucha garra latina. Así que mis felicitaciones a ellos. Equipo del profesor Liu Yen, 3 puntos. Marta de Chantue, Sharpen. Y el equipo del señor embajador, 39 puntos. ¡Felicidades! ¡Un aplauso fuerte! Bien, pero aún tenemos una segunda fase en esta semifinal que se llama Adivina las palabras. 首先让我来介绍一下这一轮的规则，在同一战队的三名选手将协同合作，用西语或者肢体语言来表达解释出现在大屏幕上的词语，但是不可以说出词干，答对得一分，答错不扣分。但是你们每轮的抢答时间只有150秒。 Recordar que esto también ha sido elegido por sorteo y muy importante, tendrán 3 oportunidades para pasar de palabra, solo 3. Ahora invitamos al primer equipo de concursantes. ¡Adelante, chicos! Bien, ahora, como hemos explicado, tenemos la prueba de adivinar las palabras. Y primero tenemos que saber quién va a adivinar la palabra y quién va a ser que la describa. Perfecto. Yo va a adivinar. Entonces, elegimos número 1. El número 1, perfecto. Shinkan, da pingmu. ¿Qué es Wu Yifan? Ídolo. Estrella. Profesión. Cantante. ¿Qué actuar? Actor. Lodoha. Sí. Actor, correcto. La fiesta de bote de fiesta de bote de Natal. Pasa. Me da mucho. Miedo. Tengo. Correcto. En Perú el animal más famoso de alpaca. Correcto. Un tipo de fruta que tiene en inglés tiene la palabra de manzana y tiene el color amarillo. Sí. Correcto. Entonces metemos la comida en una máquina y para calentarlo. Para calentarlo. Onda, microonda. Correcto. La comida más típica Valencia. De España. De Valencia. Italia. Correcto, seguimos. Baile. Un tipo de deporte, de competición en los Olímpicos. ¿Qué tipo de...? Pasa. Gimnasia. Correcto. Pasa. No. La esposa de Diego Rivera. Frida Kahlo.
Correcto, muy bien. Para limpiar los dientes. Línea para limpiar los dientes. Palillos. No, pasa. Vamos a tomar el sol cerca del mar. Al lado del mar. Playa. Correcto. Vamos a ver los animales en un... Zoológico. Correcto. En Brasil, ¿qué es esto? Samba. No, baile. Es festival. La fiesta. Carnaval. Correcto. Un arte muy típico de China. De la capital de China. Un arte... Ópera de Beijing. Correcto. Es un sustantivo femenino. ¿Qué? ¿Llamada? Estoy muy... Preocupada. Sustantivo. Sustantivo. Preocupación. Correcto, muy bien. Y lo que vuela un... Es un avión. Acción. Profesión. Vuelo. Profesión. Pilota. Piloto. Ay, creo que ha entrado fuera de tiempo, pero qué rapidez. ¡Qué increíble! A continuación, invitamos al siguiente grupo. El equipo de Marta, adelante. ¿Qué tal, chicos? Bien. ¿Qué hacemos? ¿Uno, dos o tres? Elegimos número tres. Tres, perfecto. Empezamos. Un animal en el sur, en el polo sur. Pingüinos. Correcto. Tengo muchas... Pregunta, otra forma de decir pregunta. Tengo una... Pollo. Pelo. Pregunta. Pregunta. Lo mismo que pregunta. Respuesta. No. Pasamos. Vemos el... En el sofá. El sofá, la televisión. Correcto. ¿Compramos qué? Compras todas las cosas en un sitio. En el centro comercial. Tienda. Puestos. No. Super... Supermercado. No, es solo la palabra... Tiendas. Pasamos. Comes encima de esto. Plato. No, plural. Lo que has dicho, pero... ¿Palabra? Correcto. Es un tipo de... Sí, un tipo de deporte que haces esto. ¿Al baloncesto? No. Haces esto. No sé. Pasamos. Es un tipo de bebida que hemos hablado antes. Coca-Cola. Cuba. Mojito. Con alcohol. Correcto. Un animal muy pequeño. Que tiene... ¿Carachas? No. Pasamos. Estoy muy... Contento. Alegre. Pero... Sí, sustantivo. Sustantivo de alegre. Alegría. Correcto. Compañero de dragón. Fénix. Seguimos muy bien. Un pintor muy famoso en España. Picasso. Persistencia de memoria. Dalí. Ricardo completo, Dalí. Nombre completo. Pablo Picasso. Pasamos. No se puede, pero... Vale. No, ¿qué Dalí? El apellido está bien, pero falta el nombre. Pablo Picasso, Rubén Darío. El apellido está bien, falta el nombre. Hasta aquí. Salvador. Bueno, Salvador Dalí. 13, el profesor Lío. Nos voy a recibir ahora el equipo número 3 del señor embajador. Chicos, adelante, por favor. Nos queda solo el número 2. Sí, vale. ¿Cuál queréis? Pero uno puede ser. ¿Habéis elegido quién va a adivinar las palabras? Yo. ¿Preparados? Sí. ¿Quién canta Pimú? Cerca de la puerta hay puerta una... y ventana. Muy bien. Correcto, seguimos. Que hay uno así, sí, es como un cabezazo. Capricornio. Correcto. Sí. Soy una... Cantante. Muy bien. Correcto. No te quiero. Pelea. Que empieza con... Emoción, con O. Odio. Muy bien. Correcto. Soy... que es suave y... ¿Ves? Muy bien. Correcto. Después de lavarme... bañarme y tengo que... Taparme con una bufanda. Después tapa. Para secar todo... Toalla. Muy bien. Correcto. En Brasil. Carnaval. Cada 4 años. Olímpico. ¿Pero qué de hoy? Juego olímpico. Sí. Correcto. Tengo que lavar la ropa con... jabón. Muy bien. Correcto. Te voy a dar una... Rosa. Sí, pero rosa es una... Es una, un tipo de... Un tipo de... Rosa. Sí, pero pasar, rosa pasar, es... Pasar, pasar. Pasa, va. Una... Planta, una planta. Es una, ¿qué? Pasa, vale. Okay, pasa. Pasamos. En México, comida. Taco. Muy bien. Correcto. ¿Dónde estudio? En una... Italia. No, ¿dónde fue? Universidad. Muy bien. Director más famoso de España. Almodóvar. Sí. Almodóvar. Sí, completo. Nombre. No sé. Pero... Pasa, por favor. Segundo animal más feroz. Después de tigre. León, tigre. Así. Tigre, correcto.
es un edificio y soy un... ingeniero, soy un... Pasa. Ya no se puede pasar. No se puede pasar, tenéis que volver a la anterior y seguir con esa palabra hasta el final. Ah, sí. Ahora revisemos con la pantalla los resultados. Vamos a ver. Esta ronda. Ya tenemos los resultados. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que hay un equipo que pasa directamente a la gran final, que es el del señor embajador. Muchas felicidades, Fernando. Muy bien. Vamos ya con la tercera fase de esta semifinal, que se llama representación oral improvisada. 首先让我来解释一下这一轮的规则。六位选手根据 PPT 的内容做即兴表达，每项内容 30秒。之前的团队积分全部清零，在六位选手全部表达完毕之后，我们的大众评审将根据选手的表现进行投票。Y nuestro jurado tendrá un voto que valdrá un punto. 首先，我们有请 número uno concursante 季雨辰，请看大屏幕。 ¿Cuál eliges, Pablo? Voy a elegir el número 2. ¿Qué? Bueno, ¿qué es esto? Es la ciudad de Hong Kong. Es una de las ciudades más internacionales del mundo. Y tiene muchos nombres muy bonitos. Por ejemplo, la Perla Oriental, el Puerto de Comercio Libre y muchos más. Ahí abundan habitantes. Es una de las ciudades más densamente habitadas en el mundo. A pesar de mucha influencia extranjera y especialmente inglesa, Hong Kong sigue teniendo muchas influencias chinas. Por ejemplo, ahí se celebran muchas fiestas tradicionales de China. La fiesta de los faroles es uno de ellos. En fiesta de los faroles, los chinos comemos una comida muy especial, que es yuanxiao. Yuanxiao está hecho de arroz y contiene una gran variedad de rellenos. Y en Guangdong se toma desayuno de una forma muy especial. Se llama té de cantonés, o se llama desayuno cantonés. El desayuno cantonés consiste en una gran variedad de comida, por ejemplo, las patitas de pollo preparadas de una forma muy especial. Con tanta variedad, segura que vas a encontrar una comida que te gusta. Ahora, no solamente puedes tomar el desayuno cantonés en Guangdong, sino también en Beijing. Cuando hablamos de Beijing, la forma de arte más conocida es la obra de Beijing. La obra de Beijing consiste que los actores se ponen máscaras de diferentes colores. Por ejemplo, el color rojo representa a los personajes más fieles, más buenos. Y finalmente, veamos el té. Cuando vemos las óperas de Beijing, vamos a tomar té. De hecho, té es una de las cosas más típicas de China. Desde la antigüedad, siempre ha formado la parte más importante del comercio de China con los países extranjeros. Y es una de las embajadoras de amistad entre China y otros países. Gracias, Pablo. Muy bien. Gracias. Bien, recibimos ya a concursante número 3. Cuando esté preparado, por favor. Pues ya puedes elegir. Voy a coger el número 6. Número 6. Número 6. Chinkanti. Como puedes ver, este es uno de los jardines más famosos de China. Vale, se llama Jardín Chino. Dentro puedes ver diferentes cosas de antigüedad, como puedes observar, ¿no? Y esto es una de las cosas que mi amigo antes había explicado, que es el Qingqi, una de las cosas más famosas. Aquí puedes observar diferentes tipos de árboles, como el que hemos visto antes, que es bastante viejo. Y el paisaje de aquí dentro es muy bonito. Y aquí cambiamos a la fiesta de primavera. Es una de las fiestas que hacemos cuando pasamos del año nuevo, ¿no? Digamos que esto es una de las cosas que celebramos porque creemos que es una de las cosas que más feliz nos hace. Porque es una cosa que te permite como juntar con toda tu familia, es poder pasar unos minutos, unas horas felices hablando, como podéis ver los dibujos. Y la tercera tenemos un papel recortado. Vale, pues no, para empezar no es fácil de escribir esto. Es una de las técnicas que tenemos los chinos. No todo el mundo, por supuesto. Alguno que tiene unas manos especiales, pues pueden cortar, como podéis ver, unas con papeles, unas dibujos, unas fotos, pues impresionantes. Y siempre es rojo, porque el rojo nos trae felicidad y es una de las cosas que nos caracteriza. Y aquí, pues, gastronomía de Xinjiang, ¿no? Es una de las minorías que tenemos.
Y la cosa que comen ahí pues es distinta de lo que comemos nosotros en la central, ¿no? En el capital, por ejemplo. Como ves, estas cosas que no sé ni qué es, ¿vale? Pero que tienen buena pinta, ¿vale? Esta es una de las cosas que comemos normalmente en la calle. El precio es muy económico y muy delicioso, por supuesto. Y para finalizar tenemos las compras en línea, ¿vale? Que es una de las cosas más famosas ahora mismo que tenemos en China, que es comprar cosas en internet, ¿no? Es una de las formas de compras más fáciles que tenemos. Simplemente pones una cosa que quieras, como puedes ver aquí, lo clicas, pagas y te envía a casa, por ejemplo, en 2 o 3 días. Estas son las oficinas. En principio las oficinas son muy grandes, muy internacionales. Te puede enviar cosas desde China a Pekín o hasta otros países o a otro continente. Muy bien, gracias, Pau. Gracias. Muy bien. Fuerte aplauso para él. Ya tenemos preparado a concursante número 4. Adelante, por favor. Me gustaría elegir el número 4. Número 4. Adelante, vídeo, por favor. Hola a todos. Bienvenido a 3 minutos sobre China. Soy Celeste. En primer lugar, voy a presentarles la ciudad prohibida. Como sabemos todos, trata de una obra arquitectónica muy famosa de China y ayuda a China a conseguir un prestigio internacional por todo el mundo. Si tienes la oportunidad de viajar a China, tienes que ir al Palacio Imperial de Beijing. Y además, vamos a prestar nuestra atención a una fiesta muy tradicional de China que se llama Día Chino de Amor. Esta fiesta tiene su origen de una mitología muy famosa entre China, que una pareja se enamoran tanto, pero no tiene oportunidad de quedarse durante toda la vida. Y a continuación tenemos la oportunidad de contemplar un partido de tenis de mes. Como sabemos todos, esta pelota se considera como la pelota nacional de China. Y tenemos muchos deportistas muy famosos, por ejemplo, Guang Hao y Deng Yaping. Y también trata de un deporte muy popular entre los chinos. Y ahora vamos a bailar con las mujeres en el video. También los hombres suelen practicar y hacer deportes en la plaza, así que consigue su nombre de danzas de plaza. Y al final vamos a prestar nuestra atención al pronóstico del tiempo. Madre mía, mañana voy a hacer muy fuerte, vientos muy fuertes, y tengo que llevar los abrigos. Y muchas gracias por su compañía. Ya es todo el contenido de hoy y nos vemos mañana. Muy bien, un fuerte aplauso, fantástico. Gracias. Ahora invitamos al concursante número 5, Liu Jingcheng. Adelante, por favor. Ya los números. Número 1, por favor. Número 1. Chinkanti. Vale. Sabemos que en Xiamen hay un lugar más famoso, se llama Isla Gulangyu. Es irrefutable cuando se escucha entre la hora y la roca. Es irrefutable que ese lugar es un ejemplar tanto para turismo como para el visitar. Entonces, chicos, si quieres hacer un viaje, ese lugar es impecable para hacer un viaje con tu amor. Segundo, sabemos que la caligrafía china lleva cerca de 5.000 años de historia. Y sabemos que los 4 tesoros de caligrafía china son, por ejemplo, pincel y papel y también piedra de entintar. Y además, yo creo que es un papel. Entonces, si necesitamos hacerlo, podemos diferentes maneras, por ejemplo, en fiesta de primavera, podemos hacerlo de manera muy bien. Partido para un cesto, ese partido más famoso en Estados Unidos, también se utiliza para una manera de relaciones diplomáticas. Por ejemplo, hace 30 años, Estados Unidos utilizó esta manera para reforzar las relaciones diplomáticas en China. Por ejemplo, ahora también podemos ver en partidos de baloncesto hay muchos jugadores a nivel mundial. Panda es irrefutable que es un animal de tesoro de China. Ya sabemos que esto también es un mascota. Yo creo que con este animal tan cute podemos pensar algo de 2008 olímpicos, ¿no? Webcast es una forma más importante para ser un famoso. Por ejemplo, hoy, si los que no pueden ver el partido, nuestro concurso de español, a lo mejor se transmite la señal por internet. Los que no están aquí también pueden ver nuestro partido, ¿no? Entonces creo que Webcast es una manera fácil para que todo el mundo pueda ver la cosa de una manera
pequeña. Muchas tiempo. Gracias. Muy bien. Muchas gracias. Y damos paso ya a concursante número 10. Puyi, adelante, por favor. ¿Quieres que entres? 3. Ya estamos en el valle de Jiuzhaigou y se caracteriza por sus aguas de distintos colores y es una reserva muy pintoresca. Ahora podemos ver el Festival de Bote de Dragón que cae en el 5 de mayo según el calendario lunar de China y se suele hacer zunzi. Se parece mucho a los tamales de México y ahí también tiene lugar competiciones de los botes de dragón. También la gente hace homenaje a un poeta que se llama Qu Yuan. Ahora podemos el Teatro de Sombras China, que es un arte folclórica de la antigüedad china y también es una la cocina Sichuan se caracteriza por los chiles y es muy picante. Hay muchos platos muy famosos de la cocina de Sichuan. Por ejemplo, las ollas calientes son una comida de Sichuan. El partido de fútbol es una forma de deporte que se juega entre 11 personas, un portero, delanteros y campeonista. Podemos saber que el siguiente Copa Mundial va a tener su lugar en Rusia en el año 2018. Hasta aquí. También, vamos a Bueno, os queda el número 5. Sí. Sinkanji. Hola a todos, bienvenidos un día más al canal CGTN. El tema de hoy es sobre la cultura china. Como se ha mostrado en la pantalla, es la Gran Muralla, una de las maravillas de China. Y se construyó como una fortaleza para proteger los emperadores de China. Bueno, y la segunda parte trata de un día festivo, que es la Fiesta del Agua. Es muy famosa en la etnia minoritaria de Tai, en la provincia Yunnan. En esta fiesta la gente se tira agua entre ellos porque para ellos el agua significa buena suerte. Bueno, adelantamos el pronóstico de tiempo porque es muy urgente avisar al público porque estamos de época lluviosa. En la próxima semana estará lloviendo todos los días. Como se ha mostrado en la pantalla, ha habido un desastre. Ahora nos vamos a enterar un poco sobre lo que está pasando estos días. El desarrollo de nuevos medios de comunicación está en pleno surgimiento. Este concepto se relaciona con los medios de comunicación tradicionales como televisión, periódicos, radio, etc. Y ahora nos toca un tema muy interesante, es sobre la comida. El pato laqueado de Beijing es un plato muy típico de aquí. Siempre se utiliza el pato especial que alcanza un peso de 3 kilos y a los extranjeros les gusta mucho. Bueno, ya es todo por hoy. Gracias. Felicidades, muy bien. Bien, ahora llega el momento de invitar a los 6 participantes, por favor. Adelante, chicos, por favor. Ahora tiempo de votación. Adelante. Bien. Primero, invitamos al concursante número 3. Liu Yuning, por favor. Un paso adelante. Adelante, por favor. Ya todavía no sabemos. A mí me gustaría preguntarte si hay algo de tu actuación teatral o de adivinanzas que creías que podías haber mejorado. Sí, yo creo que hubiera practicado más, ¿no? O sea, aún me queda alguna cosa que siempre me he improvisado. En principio tenía memorizado, pero como que estaba nervioso, pues he dicho lo que no te vería, ¿no? Solo eso, nada más. Bueno, pues no va a hacer falta porque pasas a la final. ¡Felicidades! Enhorabuena, un fuerte aplauso para él. Puedes pasar, Pau, gracias. A seguir. Vamos a invitar
a concursante número 4 y número 5. Por favor, paso adelante. También me gustaría saber si de este concurso, ¿qué es lo que más valoráis? ¿Qué es lo que más os ha gustado y con qué os quedáis? Todo esto ha sido una experiencia maravillosa y me da una oportunidad de conocer a tantos amigos, y ahora no tengo ninguna pena en este concurso. Muchísimas gracias. Patricio, si tú pudieras mejorar algo del concurso, ¿qué mejorarías? La verdad es que, ¿sabes? No estoy seguro. Es que, ¿por qué ella habla de esto? Porque ella todavía tiene la oportunidad de pasar a la segunda fase, ¿no? Sí, pero si puedo seguir, quiero decir solo gracias. Muchísimas gracias. Y en este caso, lamentablemente, no siguen en el concurso. Gracias. Pero a mí me gustaría que antes de marchar, que dijerais unas palabras. 我想说走到这一步我已经没有遗憾了，然后最后还是要感谢我们三位导师，尤其是刘老师，在这一段赛程里面对我们的悉心指导，把最美好的祝福送给已经晋级的小伙伴们，希望他们在之后有更加精彩的表现。Y amigos para siempre, gracias. 其实没有什么遗憾了，因为 我觉得其实现在觉得年轻嘛，就是要不断的去尝试，而且我觉得就是全国那么多人参加比赛，我们能比到今天，我觉得就不算是一个真的淘汰啊，是多么美好的一件事情啊！而且我觉得以后还有很长的路要走。谢谢。Bien, muchísimas gracias. Bueno, los tres puntos, por favor. A ver, Pablo, ¿tú qué crees? Bueno, creo que ha sido una aventura increíble y conocí a muchos amigos que comparten la misma pasión hacia este idioma y el mundo hispanohablante, y también conocí a tantos jurados de distintas carreras que son tan buenos, tan brillantes, y a nuestros jurados, el académico más prominente de esta comunidad, señor Liu Jian, el señor embajador que ha sido tan simpático con nosotros, y sobre todo mi tutora, Marta, que me ha enseñado tanto. Me siento muy afortunado, a ver, porque mi abuelo materno también sufrió de Alzheimer antes de fallecer, y me siento muy afortunado al poder interpretar esa pieza teatral para quizás para llamar un poco la atención a esta enfermedad, ya que la gente tenga más paciencia con la gente que sufre de esa enfermedad. Así que creo que valió la pena. Qué bonito, Pablo. Un fuerte aplauso, por favor. Pablo, sigues en el concurso, por favor. Buena noticia para ti. Entonces, todavía quedan dos chicas. Quedan dos chicas y un puesto. ¿Qué me cuentas? Sí, pues agradezco mucho la oportunidad que me ha dado CGTN por ofrecernos un escenario tan maravilloso en que podemos mostrar los talentos, y lo más importante es la amistad que hemos establecido durante estos días. Gracias a Fui. Gracias, Fui. Y lamentablemente no sigues en el concurso, Fui. Sentimos mucho. Nos vemos en la próxima edición. Exacto. Y te invitamos a que sigas con nosotros de público. Gracias, Fui. Un aplauso. Y enhorabuena. No, no llores. No llores. ¿Qué está pasando? Bueno, quiero decir que nosotros somos los mejores. La juventud, divino tesoro. Entonces, si seguimos esforzándonos, vamos a conseguir lo mejor del mundo. Gracias. Gracias a ti, Jayashi. Muchas felicidades. 好，让我们来看一下在这一轮 PPT 环节选手的排名情况，请看大屏幕。 感谢各位收看首届 CGTN 西班牙语大赛半决赛，六位选手将在接下来的最终总决赛中一决高下，我们决赛见。